estoy libre, por supuesto. Se ha quedado en mi casa y ya está. No, hombre, eso es lo de menos. Mira, yo lo que quiero que comprendas es que tengo que saber cuánto tiempo se va a quedar. ¿Quién te ha dicho eso? A ver, 50 céntimos, un bocadillo. No, lo siento. Lidia. Claro, aunque sea, anda. ¿Que no? Mira. ¿Quién te ha dicho eso, eh? Soleta, por favor. Un momento, Lidia, no cuelgue. Caballero, ¿usted no se da cuenta de que yo estoy ocupada? Ponemos a dar todo lo que tenga. Y el radio también. Lidia, cuelga, luego te llamo yo. Vamos a ver, ¿qué radio? ¿Qué radio? Porque esto es un móvil. Es un teléfono móvil y yo estaba hablando por teléfono. Bueno, que me da igual, pero que me dé todo lo que tenga. Tú no te enteras, ¿no? Que estaba hablando por teléfono. ¿A ti te parece normal que me interrumpas una conversación privada? Que no tienes ni puta idea de lo importante que puede ser. Bueno, Villa, pues dame 50 céntimos aunque sea, ¿no? No sé, un bocadillo, ¿no? ¡Que no te doy nada! Pero tía... ¡Que no! Y guarda eso. Y aprende un poquito de educación, que es lo que te hace falta para hablar con una mujer. ¡Hombre, ya! Encima te tengo que aguantar, que el otro se quede en mi casa. ¿No pilla de mierda esta? ¡Pues vete a la mierda, hombre! ¡Tú! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Venga, coño! ¡Tú! ¡Espérate! ¡Oye! ¡Oye! Quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren saber dónde está. Nunca lo van a saber. Yo sé por qué, yo sé que quieren matar al ladrón. Yo sé por qué. Nunca sabrán que estás conmigo en un rincón de mi cabaña, pues no conocen el camino y no conocen las montañas.